Seguro que tiene antecedentes. Oiga. Desde que le mordió el dedo en cuanto recibí el recado. ¿Aún no ha ido a recoger a su hijo? No, no, vengo directamente del trabajo, ¿por qué? Vamos a mi despacho. ¿Le pasa algo a Andy? Por favor. Yo... no sé cómo decírselo, señora Barclay. ¿Decirme qué? ¿Tienes idea de por qué tu tía Maggie se cayó por la ventana? Sí. ¿Podrías decirme? Porque vio a Chucky y se asustó mucho al verlo y se cayó por la ventana. Oh, se asustó, ¿eh? ¿Y por qué Chucky fue a ver a Eddie Caputo? ¡Mami! Cariño, siéntate. Bien, ahora escúchame, ¿eh? Nadie te cree respecto a Chucky, a menos que empieces a decir la verdad. Ahora mismo. Te van a apartar de mi lado. ¿Has oído eso, Chucky? Se me van a llevar si tú no hablas. Por favor, di algo. Vamos, Chucky, di algo. Dime por qué me has mentido en todo. Vamos, Chucky, habla. ¡Habla! ¡Hala! Soy Chucky y seré tu amigo hasta el final. ¡Heidi Ho! ¡Ja, ja, ja! Mami, lo está haciendo a propósito. Me dijo que no dijera nada de él o que me mataría. Señora Barclay, soy el doctor Armour, del Hospital General. He visto ya más que suficiente. Andy debería pasar un par de días con nosotros. Llena, cariño. De lo que se come se fría.
ojos.